Aquí estamos de nuevo, señoras y señores, en esta segunda parte de Trobeiros de Compostela, en este venres que más bien parece de inverno, cancio, Sí, ¿sabes ti qué después de día? los 30 grados, pero ahora ha llegado aquí el sol de Ucrania. Llueve, Exactamente. pero llega el sol de Sol Ucrania y el radiante. sol de Pontevedra, María Luisa. Aquí está Personas precisamente. con ese calor son las que se necesitan en España, en Galicia, en Ucrania y en todo el mundo. Son muy Aquí importantes. está precisamente la historia que dejábamos en suspense, porque recapitulando, sobre todo para los señores telespectadores que se incorporan en este momento a nuestra sintonía, tenemos que decirles que hoy está con nosotros esta mujer, Diana, una cantante ucraniana que llega a Galicia. Y la sorpresa, aquí está. Tenemos por una parte a María Luisa, que es de Pontevedra, vino a propósito, y naturalmente a Diana. Cuidado. Cuidado con el micrófono, muy bien. Muy Qué sorpresa, ¿verdad, Diana? Sí. Oye, Grande qué es sorpresa. para ti? ¿Qué es para ti, María Luisa? ¿Qué representa en tu vida, María Luisa? Un ángel, un soplo de angelical, precioso, un ser distinto, diferente que yo encontré aquel día. Y yo no soy una persona, pero para nada entendida en música, para nada. Y algo me llevó a pasar por allí en aquel momento. Cuenta dónde, María Exacto, Luisa. cuenta en Dinos, sí, Grondon. cómo Yo fue. iba a hacer mis cosas, mis En en Pontevedra, Pontevedra, sí, en iba a la calle hacer en la Michelena. calle Michelena, yo iba a Porque tú eres hacer. de allí. No, yo soy orensana, pero Pero resido en vives en Pontevedra hace Pontevedra, muchos eso años, sí. es. Y yo estaba haciendo recados y oí, yo pensé que era una persona mayor y cuando me acerqué vi que era una chica tan joven, tan guapa y sobre todo no me fijé tanto en la parte externa, sino lo que emanaba de ella, una dulzura, una voz. Y pensé para mis adentros, además se acercó un señor que parecía muy docto en la materia y digo, esta mujer no es que sea una Montserrat Caballé, yo creo, y él estaba de acuerdo también, esta es una María Calas, Sí, pero sí. esta mujer tiene que estar en un teatro, en un sitio, ¿cómo en la calle? ¿Pero cómo es posible? Pero cómo. Y luego, claro, yo escuchaba Radio Obradoiro y llamé enseguida a Luis Radio Rial. Obradoiro, estamos contigo. El Sí, programa en de Luis Estamos Real Contigo, sí. y Luego por las de... noches me quedo Sí. dormida y otras veces despierto y estoy, me Y de gusta, me tirar muchísimo. la Y entonces pues se me ocurrió atreverme a llamar y así lo hice, llamé por teléfono y luego me dijeron que mandase, había comprado dos discos que ella tiene y me parecieron muy baratos porque era verdad que llevaba en aquel momento 20 euros después de lo que había hecho, no tenía más y digo, ¿cómo puedo ayudarte? Y quería que cantarme y me hubiese dado vergüenza, pero yo estaba, no veía gente, no veía a nadie, a veces me miraban así una mar, como diciendo esta mujer, ¿pero qué hace? Me daba igual, yo es como si solo estuviese en lo que ella manaba y yo, nada más. Y bueno, pues llegué a casa, llamé por teléfono y de ahí me dijeron, ya me quedé sin un disco, dice, solo mándanos uno. Y así fue, y después ya lo escuchó Luis Real y Pilar Varela y bueno, pues así trataron de ayudarla y lo que pasa es que luego se puso malita de una pierna que no. Sí, A ver si, sí, que a hay ver que si, decir en Galicia sí, que por Dios. tiene una enfermedad en una pierna, Sí. una trombosis, y por favor, los médicos, el Si pueden hospital, hacerle una que resonancia le echen una magnética, por mano Dios. porque no puede andar bien, Lleva ¿eh? Es 3 meses así un mal, no problema puede grave, ser. lleva varios meses, y España, que hemos sido emigrantes, ¿eh? Exacto. Mis abuelos emigraron a Cuba, yo después fui a estudiar a Francia, mis primos se fueron a Holanda, de mi pueblo es medio pueblo emigrante, Sí. y a mí me trataron de maravilla, y a mi exmujer en Francia, en Inglaterra, los médicos espectacularmente, y nosotros debemos de tratar a los que vienen aquí como esta mujer maravillosa, pues tratar de curarla, porque aquí hay grandes médicos. Yo hablé aquí de este gran hombre, Manuel Bustamante Montalvo, y tantos otros, y deben de curar a nuestra Pues sí. queridísima Rosana, a Rosalán, cuanto antes y lo más rápido posible, porque no puede andar y tiene ahí un problema grave. Pero lo más importante de Muchísimas esta gracias. historia, permíteme un segundo, porque es que el tiempo vuela y yo quiero que cantes, o queremos que cantes todavía alguna canción Claro que más. sí. Lo curioso es la solidaridad del pueblo gallego, porque tú nada más recomendárnosla, inmediatamente recibimos el CD y nos impactó. Y entablamos conversación telefónica con Diana por medio de María Luisa, obtuvimos tu teléfono y a partir de ahí empezó, digamos, algo muy bonito que voy a resumir prácticamente en un minuto, a ver si soy capaz.
Tú tenías un coche, ¿verdad que sí? Un coche destartalado. Sí, sí. Un coche que no daba pasado la En el que vivía. En sí, el que vivías. Dormía en un coche, señoras y señores. Dormía en un coche. Escapando al mafioso de Ucrania. Exactamente. Pero se da la circunstancia de que va a pasar la ITV y le dice, mire, es mejor que te deshagas del coche, tira el coche que no vale para nada. Y la pobre, pues no tenías nada. De aquella me acuerdo bien que yo te pregunté, ¿qué capital tienes? Y me has dicho, recuerdo la cifra, que te quedaban 250 euros, que era para pagar el seguro del coche, que lo tenías que pagar. Era el único capital que tenía esta mujer. Es de aquí que ese mensaje solidario de las noches en Estamos Contigo, rápidamente surge una llamada de Antonio Vázquez y Dolores ofreciéndose inmediatamente para que fueras a Betanzos. ¿Fue así o no fue así, Diana? Y a través de Belén, otra colaboradora nuestra. Belén de Betanzos. De Betanzos. Y a través, maravillosa. A través de... Macherie. Y a través de un mecánico en paro. Un mecánico en paro. Sí, amigo de Belén. De Belén te arregló el coche. Que pasó la ITV. Y pasaste la ITV. Luego, durante más de un mes, estuviste viviendo en casa de Dolores y de Antonio Vázquez, de Gileade, en Betanzos, que fue quien estábamos en permanente contacto, hasta que te llevaron a Coruña, al médico, para poder tratarte de la pierna, como decía muy bien el profesor Miguel Cancio. Y luego, este matrimonio... repite el nombre, ¿dónde estás ahora parando? Defina y Pepe, le ofrecieron, ellos viven en un piso y ella vive en otro piso. Señoras y señores, esta es la solidaridad de nuestras gentes. Y para ello entonces... La canción. Y vamos a dar el primero el teléfono para que todo el mundo pueda comprar estos maravillosos CDs que yo ya he comprado en la fiesta. Comprado es muy importante porque quiere que venga su marido que ha tenido que volver a Ucrania por los papeles. Es un ingeniero y tiene un hijo y tiene también que mandarle dinero. Son 10 euros y 10 son auténticas obras maestras, como ha dicho muy bien María Luisa. Personas entendidas. Entonces el teléfono es 616-06-0219. 616-06-0219. Llaman ahí, ahí sale Diana y ya les manda contra reembolso y no hay ningún problema, es una cosa automática. Y ahora va a cantarles una canción en inglés, que el título ¿cuál es? El título ¿cuál es? El título es Somewhere Over the Rainbow. Que significa... Es Rainbow, so es arcoíris. Ah, sí. La canción sobre arcoíris. Sí, sí. Entonces, Iria, cuando quieras, pon la música para que cante esta prima donna que es Diana. Blue, and the
aquí se ve un estándar maravilloso, una de las grandes, esta canción de amor maravillosa, como las otras que ha cantado en ucraniano, en gallego, también canta boleros y ahora ha cantado, como no, pues con la lengua franca, la lengua universal en inglés. Señoras y señores, hay un apunte que es importante hacer. Indudablemente esta mujer quiere quedarse a vivir en España, quiere quedarse a vivir en Galicia y estamos apoyándola tanto desde la radio como en este momento desde la televisión, como es lógico, desde este programa de Estamos Contigo, donde participa todos los viernes el profesor Miguel Cancio, y queremos que se queden entre nosotros, que te quedes entre nosotros. Si en algún momento ustedes pues tienen un acontecimiento social, entiéndase una boda, entiéndase una primera comunión, cualquier acto social, una fiesta, un bautizo. Sí, si quieren que dé, es profesora, digamos, de música, cualquiera puede contratarla. Vuelvo a decir el teléfono de nuevo, el número 616-06-0219, cualquiera que haga una fiesta y que quiera destacar como sorpresa, que quiera decir, bueno, ahora os vamos a hacer un regalo maravilloso con una gran figura, con una figura de talla internacional por la calidad de su voz, yo creo que qué mejor cosa que poder contratar a Diana, y sí, podrá traer a su marido de Ucrania y ayudar a su hijo, a Volodia, que está allá en Ucrania y que tiene pues 20 años o 19. No, es que Volodia es mi marido. Eso. Y el hijo es Oleksi o Alex. Alexi, sí, muy bien. Sí. Volodia Alexi, ahí me equivoqué yo en estos nombres rusos, ucranianos maravillosos. Y lo importante es que la hemos sacado de la calle, es decir, la calle hoy es muy dura, Nos comentabas un día, porque habitualmente, no todos los días, pero casi día sí, día no, las canciones de ella están en el programa bueno, de Estamos Contigo. Y el programa Estamos Contigo, eso fue una iniciativa única en España, nos hemos dado cuenta cuando estábamos en la anterior radio, que no había únicamente que hacer una radio, que está bien para que lo pase bien la gente, pero que en la noche hay mucha gente sola, hay mucha gente enferma, hay mucha gente con graves problemas, con gravísimas necesidades, ya antes de la crisis y ahora con la crisis mucho más. Y dijimos que esa gente necesitaba una voz, necesitaba un espacio. Y a partir de ahí aquello fue una apoteosis, porque fue el número uno en audiencia en toda Galicia, frente a todas las cadenas españolas y gallegas. Lamentablemente eso no pudo continuar en una radio pública y en esta gran casa, en la casa de José Manuel Rey Novoa, de Luis Pérez, aquí se nos acogió y en Radio Obradoiro pues se inició Estamos Contigo para ponerle voz a esa gente que está sola, que está enferma, que tiene problemas, que no puede comer, que tiene hijas adolescentes que están en una situación gravísima por la droga, que es un problema muy grave en España, y Luis Real y Pilar Blareda se pusieron al frente de ese programa y ahí aparecen personas, hay buenas personas, hay personas importantes que son las que deben de tener el reconocimiento, las personas, los españoles, los gallegos también, como María Luisa, y que escucharon a Diana, como podía ser otra, y la radio se hizo cargo, llamó a la radio porque escuchaba el programa. Hay aquí un caso, que es el caso de Diana, de Rosalana, a ver si nos podéis echar una mano. El programa se hizo cargo, en la medida de sus posibilidades, de lanzar a Diana a partir de ahí, que estaba en un coche en unas condiciones muy difíciles con ese problema grave de la enfermedad, a ver si se le resuelve, porque España debe y Galicia resolver este problema, y entonces la apoyaron esta gente maravillosa como Antonio Vázquez, María Dolores Estévez, y saludo a su hijo Julio que nos está viendo, y después los amigos que le ofrecieron el piso, y ahí están estos discos, y ahí para que se den cuenta que lo que decía María Luisa era una verdad como un piano, nunca mejor dicho, y esta es una gran figura. Lo está demostrando, señoras y señores. Lo está poniendo ahí de manifiesto, aquí, sin ningún ensayo, llegando con una pierna en estos momentos que la tiene muy hinchada, y ya están viendo ustedes cómo esta es una artista. Los artistas se alimentan de la fuerza espiritual de la música, y entonces cantando se olvidan de todos sus males. Quien canta los males se espanta para uno mismo y para los demás. Y hoy tenemos la suerte de tenerla aquí. Sí, sí. ¿Puedo hacer un sí, claro, sí. ¿Cómo no, María Luisa? Gracias. Di lo que quieras. Yo no soy nada de nada. Los que sí hay que valorar es a Marisol y su esposo de Orense, que la tuvieron en su casa. Es a Antonio Vázquez y a María Dolores, su esposa. El niño, que es un cielo. Pero si no es por ti, no llega al programa. Pero esa gente estuvo... Bueno...
casi 3 meses cuidando de Diana. Pero, exacto. Ahora, yo fina, lo que quiero es... Gente muy buena. Si tú no llamas al programa, no hay nada que hacer. Bueno. Exactamente. No, y si no está, estamos contigo. Si de no existe, Radio Obradoiro, Grupo El Correo Gallego. Claro, tú estarías... Tú está, hoy Diana, pues no sé dónde estaría. Pues y aquí Correo Televisión. Por ahí cantando en la calle y echándote... Porque en muchos ayuntamientos incluso no te dejan actuar, y tú lo sabes, desgraciadamente. Ah, sí. Hubo problemas. Problemas. Que me llamó la atención. Porque yo escucho a todos los artistas de la calle y he dado la batalla por ellos, los he apoyado, pintores, y aquí había dos que cantan ópera y que cantan zarzuela, allí en el arco de Cuchillé, es el que está... Del arzobispado. Sí, maravilloso, y con un instrumento como ella, y Diana Rosolana quiso cantar Santiago y no le dejaron, que era un gran honor. Era un gran honor, porque una gran cantante, una gran figura espiritual que cante en la ciudad, patrimonio de la humanidad y patrimonio cultural de toda Europa, camino de Santiago y cuna del humanismo cristiano al que ella también pertenece. Por cierto. Por eso, exacto. Eso es lo que queríamos decir, señoras y señores, y es una denuncia que hacemos, señoras autoridades municipales. Sí, sí, esto no puede ser, ¿eh? Que aquí, sin embargo, arrasan todo, borracheras, degeneración, y una figura así... Que viene a cantar, que viene a ganarse, no, que viene a ganarse poco menos que una limosna. Amigo Curras, que te queremos, pero esto no puede volver a suceder, y a ver si así de claro, vamos a ser muy críticos, en este aspecto, de trabado cerca de Gualdea, como en este aspecto, querido, en este aspecto, querido alcalde, vamos a ser muy, muy, muy reiterativos, sí. De verdad que sí, hay cosas humanas, claro, que no hace falta ser alcalde para entenderlas. Totalmente, muy bien, claro. Luis, muy bien. Señoras y señores, que yo quiero que siga que cante, cantando, claro que sí. Porque vino a cantar. También quiero recordarme, como no, del amigo Ricardo Rodríguez. ¡Ay, Ricardo! Que te fue a buscar RR, ahora, que presentó las fiestas de las bandas magistralmente. Otro gran gallego, y RR, sí, maravilloso. Y otro gran colaborador del programa. Del programa, sí, estamos contigo. Con gente. Los lunes, ¿no, Luis? Sí. Bueno, ahora cántanos en ruso. Esa canción a capela maravillosa, Brosnia para Brusque, Caprisnia. Te he dicho, qué guapa eres, Diana, y qué bien cantas. Te lo dije en ruso, ruso da Veiga. Venga. Venga, adelante, gracias. Diana. Bueno. Música, maestro. Sí, no, esta es sin música. Ahí esa es sin música. Después ya viene otra. Sí, esta canción se llama Alese, es una canción de mi infancia. Yo cuando era pequeña me gustó muchísimo, muchísimo esa canción, me llamó mucha atención porque era parecida a canción de naturaleza. Sí. Cogieron unas cosas de naturaleza y lo convirtieron a la canción. Me gusta muchísimo. Entonces, a todos los colaboradores que han colaborado, a toda la gente que me han comprado por el teléfono los discos, a todos vosotros quiero regalar esa canción. Escuchamos. Живет в белорусском полесье, кудесница леса Олеся, считает года по кукушке, встречает меня на пушке. Олеся, 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 так птицы кричат, так птицы кричат, так птицы кричат в поднебесье. Олеся, 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 останься со мною, Олеся. Как сказка, как чудо, как песня. ¡Muy bien! ¡Qué maravilla! Hay toda la música rusa, que es una de las grandes aportaciones a la espiritualidad del mundo. ¡Qué maravilla! Y hoy, como nos queda poco tiempo, ahora viene una de las que nos ha deslumbrado a todos, que es la música que la ponga O Mio Bambino Caro, una de las áreas más importantes. La prima donna La Calas, y aquí tenemos nuestra prima donna, que es Diana Rosolana. Iria, gracias. Cuando quieras, pon la música para que nos cante esta genio. Para ti, María Luis, gracias. Mi piace bello.
Señoras y señores, esta es la voz, como dice el profesor Cancio. No hay palabras para describirla, lo están viendo ustedes. Esto no es play, Luis, esto es su voz. Trobeiros de Compostela con la máxima altura de la ópera, la canción popular ucraniana, la canción popular rusa, después los estándares americanos, las gallegas, y aún queda un pupurri espectacular. Pero ya estamos en fuera de tiempo, que ya nos han hecho la primera señal y una hora en la televisión se pasa pirando. Amigas y amigos, señoras y señores, esta es Diana, Rosalana, como quieran, pero cualquier persona que quiera ponerse en contacto con ella, si... 616-06-0219. Fíjense ustedes qué regalo poder presentar esta figura, que han visto ustedes que no exagerábamos, que es de talla internacional. Acaban de escuchar a nuestra Montserrat Caballé, a nuestra Teresa Berganza, a nuestra María de los Ángeles, o a la grande entre las grandes, a María Callas. Está nuestra Callas, que es Diana, la ucraniana. De todas formas, repito, como un teléfono a veces pues no se recuerda, cualquier duda que tengan, llaman ustedes al programa Estamos Contigo de Radio Obradoiro y ahí les facilitamos todos los datos. O al correo gallego, que nos pasan los datos. Exactamente, o a este rotativo, al correo gallego. Porque el correo gallego es el que la está promoviendo. Por supuesto. Y indudablemente yo creo que es todo un lujo, imagínense lo que decíamos antes, ahora que es época de primeras comuniones, qué bonito es tener esta voz de bodas en la sobremesa, que es época de bodas, como tú muy bien indicas, y además el caché de esta mujer no es un caché alto, ella lo único que quiere es vivir. Con dignidad. Vivir con dignidad, tú lo has dicho. Y con dignidad, señoras y señores, vamos a rematar el programa con una canción, Miguel Cancio, que lleva por título... ¡Música Iria! Esta gran realizadora. Bueno, cantamos juntos. ¡Todos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, María Luisa! ¡Venga, guapa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Viva Ucrania! ¡Viva Rusia! ¡Viva Cuba Libre! ¡Y Rusia Libre también! Amoriños coi, no de niña no más. Amoriños coi, no nos puedo olvidar. No nos puedo olvidar, este sí, ay, ay, ay. Amoriños coi, no de niña no más. Ay, si quieres que el carro cante, ay, molar, güey, yo no río. Que después, cohecho mollado, cantará como una lluvia, cantará como una lluvia. Ay, la la la, ay, la la la. Ya me dije que el parque te llama a bailar, en el medio del baile se deje quedar. Que te deje quedar, sí, sí, ay, ay, ay. Ya me dijo que el pai que te llama a bailar. Marushiña, do correro, si caceres pai me embola, si más vas pai mo de trigo, te de mí o no se como. Dame un bico, Marusinha, que echaré dar un pataco. No quiero vidas de hombres que me echaran a tabaco. ¡Ey! ¡Contra la delegada! Señoras y señores, contra. De esta forma llegamos al final de este programa. Venga. Gracias, Diana, por tu presencia aquí en nuestros estudios. Muchas gracias. Gracias. Bienvenida una vez más. Sigue, y esta es tu casa. María Luisa, besos. Amigas y amigos, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Adiós, buenas noches. Adiós, amigos. ¿Cuál viene ahora?